De día miércoles, día de desayuno, y hoy nos vamos a referir a una fecha muy especial que se conmemora precisamente en el día de hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Exactamente, y hablaremos de este tema así con una persona que se dedica también al estudio en esta cuestión y que además está como asesor dentro de lo que es el gobierno de la provincia. Y cada vez que hay un tema relacionado al medio ambiente, al clima y demás, acudimos a él para que nos evacúe siempre las dudas. Pero hoy vamos a sacarle jugo, literalmente, al ingeniero Victorio Mariot, que se hace presente en este desayuno. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Gracias. Gracias por venir, gracias por estar. Bueno, un día muy importante el de hoy, ¿no? Para tomar conciencia por el cuidado del medio ambiente, ingeniero. Sí, sí, por supuesto, o sea... El medio ambiente, la naturaleza nos está diciendo lo mal que estamos llevando nuestra vida en la tierra. Y hoy, por ejemplo, Texas está bajo el agua. O sea, un país desarrollado, un área muy rica y tiene un metro de agua en la zona más importante debido al calentamiento de la tierra. Y eso... a las claras expresa de que si no nos portamos bien con nuestro planeta, la naturaleza nos va a devolver de la misma forma. Y esto es todo un tema, ¿no? El calentamiento global. ¿Y qué influencia tiene en el hombre, digamos, en todo esto? Claro, para poder hablar de esto hay que retrotraerse a cómo funciona el planeta. Sí. La naturaleza, nosotros llamamos naturaleza a la evolución del planeta, tiene una serie de normas, y la serie de normas que maneja se pueden meter en el campo de las matemáticas a través de ecuaciones sencillas. Básicamente, toda la vida es continua, toda la vida es cíclica. Todos los fenómenos naturales son cíclicos y generalmente a través de una o más ecuaciones sinusoidales. Vale decir que el sistema tiene un sistema de picos máximos y mínimos, Entonces, eso quiere decir que cada uno de los fenómenos de la naturaleza van desde un punto máximo a un punto mínimo. Pero eso no quiere decir que haya una sola sinusoide, sino que esa sinusoide está dentro de otra sinusoide más grande. Y esa a su vez de una mucho más grande. Por ejemplo, fíjense qué interesante, un ejemplo que siempre doy para poder entenderlo mejor. ¿Recuerdan el año 74? Se inundó Santiago. Sí, sí, sí. Yo estaba en Holanda en esa época, pero me mandaban los recortes. Sí, sí, sí. Yo vivía en aquella época allá. En ese momento se inundó todo Santiago. Sí. Pero no quiere decir que se inundó Santiago, se inundó todo. O sea, en Santiago hace crisis, pero en todos lados estaba con exceso de agua. Fíjense que en el 83 se produce el mismo fenómeno, 10 años después. Y se inunda todo lo que es la Mesopotamia. Yo en ese momento vivía en Misiones y todos los ríos que desembocaban al Paraná estaban con el agua por arriba del puente. Vale decir, nosotros estuvimos 35 días sin poder salir. O sea, en ese momento yo manejaba una fábrica muy grande de terciado y madera cerrada y estuvimos 35 días sin poder sacar un camión. Cuando nosotros sacamos 4 camiones por día. Teníamos madera en todos lados. Me imagino. En el 93 se inunda Selva. ¿Recuerdan que se inundó Selva? Sí, 10 años después. Digamos, sí, sí, sí. Tuvieron que cortar la ruta para poder cortar el agua. En 2003, 10 años después, se inunda Santa Fe. Mueren 80, 90 personas. Sí. O sea, se inundó, ¿por qué? Porque se inundó en general toda la región e hizo crisis, siempre hace crisis en un punto. Claro. En el 93 fue eso, en el 2003 fue Santa Fe, en el 2014 fue La Madrid. Uh-huh. O sea, llovió en toda la zona, pero La Madrid se inundó. Tuvo más de 1,5 metros de agua durante casi un mes. Y gracias a que La Madrid se inundó, no se nos destruyó un embalse. Porque si el agua que se quedó en La Madrid hubiera entrado al embalse, podría haber ocurrido una tragedia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa zona es la zona deprimida de la provincia de Tucumán, y el embalse de Río Hondo, después de 50 años de entrar agua permanente, ha ido depositando sedimentos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora La Madrid es una olla y sube hacia Río Hondo. Entonces el agua se quedó en la olla esa de La Madrid y no entró al embalse, toda la embalse tenía que ser. Uh-huh. O sea, entonces si usted se fija, todos los procesos de inundación se producen cada 10 a 12 años. Claro. Sí. Es un efecto sinusoidal. Uh-huh. Si uno ve para abajo, va a ver que la sequía también estuvo acompasada cada 10 años. Uh-huh. Yo a mis clientes les digo, este año no siembren, porque van a perder todo, porque viene época de sequía. Claro. Y el que siembra pierde plata. Claro. Seguro. No porque yo sepa mucho, simplemente que la estadística es muy clara. Uh-huh. Entonces, ese fenómeno se repite. Pero si ustedes ven que esa sinusoide está metida en otra sinusoide más grande, entonces, cada 75 años, que es la sinusoide chica, es de 10 años. Sí. La sinusoide que le sigue es cada 75. Y entonces ustedes van a tener picos de sequía enormes cada 75 años. Y picos de inundación también. Uh-huh. En el año 36 es famoso Santiago porque llovió menos de 300 milímetros. Uh-huh. No había agua en Santiago. En 1936. La estadística lo dice así. Uh-huh. Entonces, esos fenómenos hay que respetarlos. Ahora, ¿qué pasa con la naturaleza? La naturaleza tiene, digamos, un sistema de autoprotección. Por ejemplo, emerge una montaña. Cuando emerge la montaña, primero los ambientes meteorológicos la modelan al paisaje. Y cuando empiezan las lluvias y la vegetación y lo demás, empiezan a proteger la montaña, y la erosión, los procesos violentos se paran. Si vuelve a haber una erupción, vuelve a haber un desastre climático, y luego de a poco la naturaleza le toma siglos para arreglarlo. Un ejemplo de esto es Hawái. Hawái viene una oleada de lava, deja todo un páramo, y a los 20, 30 años hay vegetación de vuelta. Claro. O sea, la naturaleza siempre está arreglando sus propios desastres. Bueno. Pero claro, cuando la naturaleza... Cuando hace la naturaleza el desastre, claro. Pero cuando el hombre hace el desastre, claro. Es el problema. Cuando el hombre también está metido ahí en el medio... Si el hombre hiciera desastre y se pusiera a arreglarlo, no habría problema. Claro. Por ejemplo... En el caso concreto de las inundaciones de ahora. Sí, que tuvimos, que varios sectores del interior están sufriendo. Todo tapado de agua, ¿no? O sea, la situación no ha mejorado. Uh-huh. O sea, hay gente que está bajo el agua. ¿Por qué se produce? Primero por la deforestación. Uh-huh. ¿Pero por qué por la deforestación? Porque se hace todo... a la que me importa. Nadie respeta nada. Nadie le importa nada. Y estoy hablando desde que el hombre apareció hasta ahora. Nadie le importa nada. Entonces, nosotros aquí hemos hecho una ley provincial para controlar los desmontes, que es la ley 6841. Uh-huh. Una ley que se puso en vigencia en el 2007, pero se había hecho mucho antes. Lo que pasa es que las leyes demoran en sancionarse y se está conformando algo. Casualmente, acabo de hacer unas estadísticas para bosque, donde cómo se está moviendo el control de los desbosques en Santiago. En el 2005, 2004, se desmontaban cerca de 300.000 hectáreas por año. Y hoy se está desmontando 40.000. Pero las 40.000 que se están desmontando bajo el control de un sistema ordenado, que lo reglamenta la 6841. Es decir, no es que no se pueda tocar los bosques, se pueden manejar los bosques y evitar este desastre. Claro. O sea, tenemos que hacer lo que hacen a la naturaleza. Claro, claro. Ahora, Inge, y el tema, digo, cuando aparecen este tipo de inundaciones o las sequías, digo, es importante también la infraestructura que pueda tener una región para poder evitar desastres. Claro, pero es que aquí, lamentablemente, Defensa Civil lo único que piensa en ir con un helicóptero a llevarle comida a una gente que está aislada. Pero eso es nada. Claro. Lo que hay que hacer, es decir, ahora hay desmontada, Santiago tiene desmontado 4,5 millones de hectáreas. O sea, para que se ubique en el número, sí. Santiago tiene 13.654.000 hectáreas de superficie total. De eso, un 91% es productivo. Vale decir que se puede sacar alguna rentabilidad manejándolo adecuadamente. De esto, originalmente 9 millones de hectáreas eran bosques. Hoy la cantidad de bosques que hay es la mitad. 5.500.000, un poco menos de la mitad. De esos, muchos degradados. Ahora, uno ve cómo se degrada el bosque, y el que lo degrada son dos puntos de degradación. Yo digo que el que quiere invertir usa la topadora y el pobre usa el fósforo. Entonces, en un lado está la topadora trabajando y en el otro está trabajando los incendios. Y entonces, ustedes se fijan y dicen, Moreno está dañado por los oligarcas, porque ese es el término que utilizan la gente. Pero ¿y Guasayán? ¿Qué pasa con Guasayán? Guasayán está todo destruido por el fósforo. Ah, no, pero esos son pobres y pueden hacer lo que quieren. Claro. Eso no es así. Aquí hay que manejar la cosa y buscar soluciones normales. Si uno hace un plan de desarrollo adecuado, con producción que el campesinado lo pueda hacer y que tenga una rentabilidad adecuada para que pueda vivir bien, eso se puede hacer fácilmente, sin destruir el bosque, sin destruir el ecosistema. O sea, se puede mejorar la producción cabritera, y en este momento un campesino produciendo cabritos puede tener un nivel de ingresos de cerca de 40 a 50 mil pesos por mes. Y por el otro lado, el oligarca o el productor, o como quiera llamarle, sí, porque es gracioso los términos que utilizan, sin meter topadora, sin meter máquinas grandes, también puede tener una rentabilidad importante manejando ganadería. Pasa que viene alguien y dice, pero yo he visto cosas ridículas. He visto, por ejemplo, un cordobés rastrando la desembocadura de los drenes que vienen de la Laguna Salada, a la orilla de la Ruta 5. Y me preguntó qué hacía. No, estoy por sembrar soja, me dice. Pero usted está loco, le digo, aquí debe haber, no sé, 200.000 mínimos de conductividad. No crece nada. Pero compran sin asesorarse, sin hacer nada. Ah, no, yo quiero sembrar soja y tiene 500 milímetros de precipitación. Eso significa que el que viene no consulta, no pregunta, no se asesora. Y después tiene muchas pérdidas, por ejemplo. ¿Eh? Y después tiene muchas pérdidas en muchos casos. Pero es que esta persona se termina fundiendo. Claro. Porque si quiere hacer soja en un lugar que tiene una precipitación por menos de la necesaria, lógicamente va a perder plata. Entonces, no es que el gobierno hace sus leyes para molestar a la gente. No, son leyes pensadas para que ellos produzcan, para que ellos tengan rentabilidad, pero que tengan oportunidad todos, que tengan oportunidad desde el campesino más pobre hasta el inversor importante. Lo importante es que la provincia crezca, claro, que el Producto Bruto Interno de la provincia crezca, porque es la única manera de que evolucionemos. Seguro. Tenemos una provincia que no la tiene nadie. Ten en cuenta que Catamarca, solamente el 25% de territorio o menos es aprovechable. Salta también. La Rioja, ni hablar. La Rioja debe tener un 10%. ¿Ustedes tienen idea de que nosotros tenemos disponibilidad de 4.000 hectómetros cúbicos de agua disponible para desarrollar? ¿Ustedes tienen idea cuánto tiene Mendoza? Menos de 300 hectómetros cúbicos. Con 300 hectómetros cúbicos tiene un Producto Bruto Interno a la provincia muy superior al nuestro. Sí. Porque lo aprovechan de una buena manera. Lo saben aprovechar, digamos, o sea. Sí. Exacto. Entonces, cuando se trabaja en medio ambiente, hay que trabajar acorde con el medio ambiente y aprovecharlo. Hay mucho para invertir. Y en el caso, como les decía, de los problemas de inundación, bueno, la zona que está desmontada, reforestarla ahora tomaría 200 años. Entonces, es una inversión que prácticamente no se puede dar porque es una inversión de baja rentabilidad. Pero entonces, manejemos el suelo para que no se produzcan las inundaciones. ¿Cómo? Haciendo lo que hace la naturaleza. ¿Cómo saca el agua de las sierras subandinas o pampeanas la naturaleza? Por medio de los ríos. O sea, en la montaña hay arroyos chicos, pero semipermanentes, se hacen arroyos permanentes, se hacen ríos, y el río llega al mar. Bueno, hagamos lo mismo. Lo único que aquí necesitamos es una máquina para hacerlo más barato. Claro. Y entonces hacemos un canal de drenaje hecho como debe ser y que vaya como colector al río. Y entonces todo el agua que llovió se va al río inmediatamente. Y no hay ningún tipo de problema. Y no tienes ningún problema. Ahora, la obra, por ejemplo, diciendo con este tema, la obra que está impulsando desde el gobierno de la provincia y la provincia de Santa Fe para evitar este tema de inundaciones, también es algo que va a ser productivo, digo, a futuro, este canal que están proyectando. Bueno, nosotros, fíjese usted, nosotros hemos hecho un convenio con el anterior gobernador, no este, sino el anterior todavía. Sí, no recuerdo bien, sí. Para llevar agua a Santa Fe. E hicimos un convenio con Capitanich, de la provincia del Chaco. Sí. Y estamos en conversaciones bastante serias con Córdoba también. En dos cosas. Una es para proveer agua, porque el agua cuando falta, y cuando sobra, sobra. Claro, sí, también. Ningún extremo es bueno. Claro. Entonces, por ejemplo, para que se dé una idea, nosotros tenemos el río Salado, que algunas veces ha causado problemas en la zona de Natuya, y que, si bien los salteños no nos están dando el agua que debería darnos por convenio, pero se está tratando de arreglar ese problema, y estamos haciendo el dique de Cruz Bajada. Quizás, yo creo que nadie en Santiago sabe qué es Cruz Bajada, pero es un azud muy parecido al de los Quiroga, mucho más pequeño, y que la finalidad que tiene es parar el agua del Salado y derivar una parte a través de un canal que, previo desarenado, de sacarle todos los sedimentos, va a entrar en lo que es el Canal de Dios. Ajá. Y el Canal de Dios va a llevar agua a través de un canal hasta Monte Quemado, y el Monte Quemado por acueducto. Acueducto o canal depende del volumen que lleva, ¿no? Ah, bien. La ventaja es que el acueducto es cerrado. Ajá. Uno, cuando lo hizo, se olvidó. El canal hay que hacerle mantenimiento. Claro. Claro, el canal es mucho más barato, desde luego. Sí, sí. Entonces, depende de la cantidad de agua que se quiera llevar. Si usted quiere llevar 500, 600, 700 litros por segundo, hasta ahí puede llegar con un acueducto en forma rentable. Y después se usa canal. Bueno, esto va, esta derivación de Cruz Bajada va a ir un canal norte-sur que va a dar agua al Canal de Dios, al Canal de la Patria, y nosotros pretendemos hacer un tercer canal que estaba diseñado por el general Ochoa en los años 80, que es el de La Manga a Campo Gallo. De esa forma se le daría agua a toda esa región. Bien. La pregunta que me hacen todos ¿es para riego? No, no es para riego. Y regar es cosa que ya no se usa. Regar sirve para hacer productos valiosos y de alta rentabilidad. Por ejemplo, sandía, melón, cebolla. Pero si usted quiere hacer cereales, no puede hacer en bajo riego, porque económicamente es poco rentable. Los cereales hay que hacerlo en forma extensiva y con el agua que te provee la naturaleza. En ese caso, esos tres canales que se van a convertir en varios acueductos son los que van a dar agua a toda esa región, 2,5 millones de hectáreas. Eso por un lado. Después, ustedes saben, el acueducto del oeste está funcionando. Sí. Desde el Albigasta, desde el embalse del Bolsón en Catamarca, nos tienen que dar 15 hectómetros cúbicos. Con 15 hectómetros cúbicos vamos a darle agua a todo Choya y parte de Loreto, y una parte se haría, sí, riego a presión, en la zona de Frías, para estos productos de alta rentabilidad, como les comentaba. Y después está otra inversión que para nosotros es fundamental, que es el dique de Tasi Gasta. El dique de Tasi Gasta está, digamos, va a estar ubicado cerca de la villa de Tamisqui. Y la función que tiene es derivar agua, porque hoy en día, fíjense qué interesante. El agua corría por el Río Dulce. En un momento se decidió hacer la Ruta 34. Esto es, yo tenía 14 años. Y entonces necesitaban agua, porque toda la zona del Pinto y demás no había agua suficiente agua para hacer la ruta. Entonces tuvieron una genial idea de mandar de Río Dulce una derivación al Saladillo de Rosario, que era un dren que su origen tiene en el río Mailín, que muchos no lo conocen, pero que existe, y lleva agua a veces, y para de ahí llevar hasta Pinto el agua necesaria para hacer la ruta. Pero es un pequeño detalle que a nadie se le cuenta. Bueno, aquí hay mucha gente que no se da cuenta de nada. Es que el río Dulce está mucho más alto que el Saladillo de Rosario. Ajá. Y entonces, cuando se habilitó la obra, toda el agua se fue al Saladillo de Rosario. Ah. Claro. E inunda todos los bajos del Dulce. O sea, el Dulce, digamos, la zona baja del Dulce. Uh-huh. Por supuesto, eso nunca se arregló. Ese lugar que se llama La Horqueta, siempre se lo quiso arreglar a la que te criaste, uh-huh, y nunca se solucionó. Toda el agua se va y el río Dulce está prácticamente sin agua. Ahora, lo interesante es que a lo largo del viejo río Dulce están las poblaciones más viejas de Santiago. Ajá. Y que en este momento se le está abasteciendo de agua con camión. Claro. Entonces dijimos, no, eso hay que arreglar. Entonces hicimos un proyecto que lo hizo la provincia, uh-huh, el personal de Santiago, afectado a recursos hídricos. También es un dique sencillo, un dique muy parecido al de Quiroga. Inclusive Quiroga tiene 16 metros de altura y este creo que tendría 6 metros de altura nomás. Muy chico. Porque fíjense lo interesante. Ahí estaba proyectado un puente. Y resulta que hicimos cálculo y el puente era más caro que el dique. Entonces, en una reunión con el gobernador, nosotros le planteamos la posibilidad de hacerlo. Se hizo el proyecto, se lo hizo, como les digo, con personal de la provincia. Uh-huh. Y fíjense que interesante, es la única obra aprobada por Macri en este momento. ¿Ah? La única obra que Macri, como ingeniero, dijo, esto es una buena solución. Ah, bien. Ese sistema permitiría manejar todos los bajos del Dulce, uh-huh, que son 600, 700 mil hectáreas. Nosotros en la zona de riego tenemos apenas, con caída, 100 mil hectáreas. Aquí estamos hablando de medio millón de hectáreas. Y después, del mismo dique de Tasi Gasta, se derivaría para los dos lados dos canales que luego, cuando sean más en una cierta distancia, se transformarían en acueducto. Uno sería el canal de margen derecha, que iría a Córdoba, uh-huh, de ahí viene la relación con Córdoba, uh-huh, y de margen izquierda saldría un canal que va hasta Herrera, pasando por Mailín, sería de hormigón, y de ahí bajaría un canal hasta Palo Negro. Uh-huh. Realmente Dios nos ha dado la gran ventaja de Santiago de tener la pendiente exacta para mandar agua sin gastar un peso. Mira. Porque tiene un 3 por 1000 y esa es la pendiente ideal para que el agua corra sin causar erosiones y, uh-huh, sin tener problemas de conducción. Entonces se largaría un canal hasta ahí. Habría que bombear para pasar los saltos de la dorsal santafesina. Uh-huh. Ustedes saben que Santiago hace muchos miles de años, muchos millones de años, se hundió. Sí. O sea, el río Salado, que iba de oeste a este, cambió de curso y va, uh-huh, ahora de norte a sur. Uh-huh. Es porque se hundió toda la parte sur de la provincia. Porque tenemos dos fallas tectónicas, uh-huh, una a ambos lados. Eso es lo que generó la dorsal. Ahí habría que levantar 16 metros y mandaríamos agua a Selva, a Ceres, a Rufó, Colonia Alpina y demás. Bien. O sea, proveeríamos de agua hasta Santa Fe. Bien. Porque en Santa Fe tienen problema de agua. Claro. Pues cuando se inunda del todo, pero cuando le falta agua. También, siempre es noticia Santa Fe, ¿no? Sí. Siempre es noticia, digo, por las inundaciones o por la sequía. Claro. Bueno, en ese caso con el ex gobernador Biner, se hizo un convenio con el doctor Zamora para hacer esa obra. Y otro ramal que se haría, el que pasaría por debajo del Salado, iría a Ñatuya, a Juríes, y seguiría a Santa Fe, Villaminetti, y le daríamos agua a toda esa región que también necesita, porque toda esa zona hay agua salada. Inge, la verdad que muy interesante, sí, muy interesante. Sobre todo estamos observando la importancia que tiene nuestra provincia, sobre todo, y que muchas veces uno no sabe valorar. La riqueza que tiene Santiago del Estero la riqueza sobre todo. En este sentido. Por ahí muchas veces uno habla de otras provincias, un Santa Fe, un Córdoba, en fin. Pero estamos hablando de Santiago del Estero, y lo está diciendo el ingeniero Mariot, de que abastece o va a abastecer agua a otros lugares. Estamos hablando de Santiago del Estero productivo, en realidad, porque es así, y del trabajo importante que se está haciendo en materia hídrica en la provincia. Le propongo una pequeña pausa. Una pequeña pausa para que pueda tomar su café, que debe estar congelado. Pero bueno, ya le vamos a calentar un poquitito el café al Inge y vamos a continuar hablando con él luego de esta breve pausa en el Pulso Urbano.